No hay nada como comprobar las luchas y los éxitos de los inmigrantes y el papel indiscutible que la educación, como una puerta abierta, cumple para crear oportunidades sin límites en este país. Gerardo González, decano emérito de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana, nunca ha olvidado eso y ha sido un pionero que incansablemente ayuda a los hispanos a realizar sus sueños mediante la educación. Yo creo que el futuro de los hispanos en los Estados Unidos va a ser seguir el desarrollo que se ha establecido a través de muchos años. La inmigración hispana no es una cosa nueva. Parte de México era ahora lo que es ahora los Estados Unidos. Y generaciones de inmigrantes han venido, han contribuido y han dejado este país mejor como lo encontramos. Ser hispano para mí es un orgullo. Yo adoro y valoro las costumbres de nosotros. Tomarme un cafecito, la conexión que un cafecito, una cosa simple, puede establecer entre una persona y otra. En general, no solo los cubanos, pero de todos los países latinoamericanos y otros países que han sufrido por dictadura o por situaciones económicas, hemos podido desarrollar una tolerancia y hemos podido desarrollar una motivación para sobrevivir los desafíos que la vida nos traiga. Para mí la idea de lo nuestro es la sabiduría del poder desarrollar y entender las experiencias de personas que aunque vengan de diferentes países, tenemos algo en común. La motivación de superar, dejar el mundo para sus familias de una manera mejor.